Feliz martes, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy conocerán a una mujer con estirpe campesina y grandes tradiciones artesanales que elabora productos con lana virgen. En la historia, la segunda señal de nuestro canal, Tro Plus, llega y culminó la Feria Internacional del Libro en Seúl, que tuvo a Colombia como país invitado de honor. Y Pasabocas de Chic está cumpliendo 13 años construyendo una empresa muy sólida, por supuesto, con un equipo de trabajo integral que quiere llevarle lo mejor a sus clientes. Y se hizo la bandera LGBTIQ+, en la Alcaldía de Bucaramanga, para dar inicio al Mes del Orgullo en la capital santandereana. Feliz jueves, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Un grupo folclórico infantil de la provincia de Vélez, Santander, este año participará en el concurso nacional del Mono Núñez, que se realizará en Ginebra Valle. Y con una gran celebración y grandes sorpresas, también se celebró el Día del Padre en el Centro Comercial Eloy Tea.